Un mexicano ha creado un sistema que puede leer las órdenes enviadas por la mente y recordar instrucciones pasadas y que al mismo tiempo disminuye la fatiga cerebral de los usuarios. Hasta ahora las tecnologías para procesar pensamientos y traducirlos a comandos que lleven al movimiento de objetos, causaban un enorme cansancio mental en el usuario. Ahora un investigador mexicano, Cristian Isaac Peñalosa Sánchez. Ha conseguido diseñar un nuevo sistema que reduce la fatiga mental considerablemente, informa la revista Engineering and Technology Magazine. En el proyecto doctoral en neurociencia cognitiva aplicada a la robótica, titulado, Automatización de un sistema de interfaz cerebro-máquina y realizado para la Universidad de Osaka, Japón, Peñalosa Sánchez, ha creado una interfaz inteligente que es capaz de aprender hasta el 90% de las instrucciones del usuario funcionando de forma automática sin causar fatiga mental. En el contexto del proyecto, Peñalosa Sánchez ha diseñado un dispositivo que puede predecir lo que el usuario desea. Por ejemplo, una persona puede utilizarlo para controlar una silla de ruedas y hacer que se mueva utilizando comandos básicos, adelante, atrás, izquierda o derecha, que son aprendidos por el sistema. Por lo tanto, la próxima vez que el usuario quiera llevar a cabo la misma acción, Solo tiene que pulsar un botón o pensar en ello para que la silla se mueva de forma automática al destino deseado. Además, una vez que el sistema funciona de forma automática, el usuario ya no tiene que concentrarse para controlar los dispositivos, afirma Peñalosa Sánchez. Entonces, si el usuario de una silla de ruedas piensa, quiero ir al baño, la interfaz recordará los estímulos previos de la persona sobre esa orden por lo que ésta no tendrá que concentrarse en dicho pensamiento todo el tiempo. Además, Peñalosa Sánchez dice que si el usuario cree que la máquina ha hecho algo incorrecto, el impulso de negatividad será percibido inmediatamente por el aparato para corregir el error. Las máquinas que pueden ser controladas por la mente tendrán una aplicación fundamental para las personas que no pueden hablar o moverse.